A ver, a ver. El negro Tomás subió el éxito y la caída de los amigos de Auron Place. Bueno. No sé si vaya a tirar mierda o no, pero vamos a ver qué Antes de pasa. empezar el video, toma $5. ¿Cómo los ¡Eh! reclamas? No lo sé, Sencillo. pero no quiero el sponsor porque vos no sos mi amigo. El único... Si vos no sos mi amigo. personas. Vale. A lo largo de su carrera, Auron ha ido conociendo a muchas personas, colaborando con ellos en distintos videos y formando amistad con otros. Desde su legendaria etapa en YouTube, con colaboraciones con gente como Kion, Joaquín Puto Amo, Ocho, Perchita, ¿ah? Wismichu, Jordi Wild, el Rubius, Luisito Comunica y todos los integrantes de Karmaland 5. Sin embargo, de ellos no es de quienes vamos a hablar en esta ocasión, sino de aquellos que se pueden ver verdaderamente afectados con la salida profetizada de Auron de Twitch. Algunos con los cuales ya no interactúa y otros con los que hasta el día de hoy aún colabora. Ahora empecemos por... ¿Cómo te llamas, gallego? Segismundo. A ver, Segismundo se fue a lo grande. Segismundo era un personajazo y se fue a lo grande. O sea, se fue sin polémica, sin nada. Simplemente un día dejó de hacer directo, dejó de subir videos. Y ya está, o sea... Él dijo, estoy en mi mejor momento, me voy. Segismundo. Me voy, ¿eh? Tal vez muchos de ustedes no lo recuerden, pero la segunda serie que Auron hizo en sus primeros streams fue una de roleplay con Perchita en el servidor de Spine RP. Se fue a lo grande, Segismundo, ¿eh? De Sergio, streamer de roleplay y primo del también streamer J. Corco, con su personaje de nombre Segismundo. Personaje al cual muchos recuerdan con cariño por los memorables capítulos que nos dio junto a Gustavo, personaje de Auron, y Horacio, personaje de Perchita. Sin embargo, una vez el rol de estos dos últimos adquirió tintes más serios, poco a poco estos personajes dejaron de interactuar hasta separar sus caminos. Mostraron a pesar de esto que Auron y Sergio mantenían una relación cordial. Segismundo, cabrón, te la debía, joputa, que tú ya me habías dado alguna vez, Segismundo, joputa, cómete esa cerdo. Guarro. Atropellando gente éramos buenos, pero pegando tiros también. Guarro, te quiero. Auron, te he inflado, te he inflado. Te he inflado a ti y a Perchita también. Os he inflado, yo uno contra dos. Os he inflado, bastante durado. Pero tenéis esos chalecos, ¿qué hago la virgen? Yo también te quiero, guapo. Auron dedicándole un agradecimiento a este en su último capítulo, no volviendo a interactuar con él en otra serie o juego, y esto no fue porque Auron lo evitara, ya que como él mencionó en una donación que le hizo J. Corco agradeciéndole por la visibilidad que le dio, Auron diría cómo el primo de este había comenzado a estar más inactivo, refiriéndose a Sergio. ¿Sergio? No sé si sigue. O sea, es como te digo, o sea... Sergio de la nada... comenzó lo que viene siendo el servidor de Auron y de Infamous, hizo unos dos directos de eso y de repente, papay, nada, no más. Y así muchos otros, muchos otros también, bye bye y chao, y se fueron. Haciendo streams, supongo que sí, y no, tampoco sé si sigues roleando, la verdad, pero si lo sigues haciendo, ánimo, que lo hacías muy bien. Y yo creo que tenías un gran futuro por delante, amigo mío. Así que, mucha suerte. O sea, solo simplemente desapareció. A ti y a tu primo. Hola, hermoso. Aunque creo que tu primo es el que está más inactivo. Y es que Sergio poco a poco fue dejando sus redes, desconociéndose el porqué de esto. Algunos especulando que lo hizo para seguir con sus estudios, borrando todos sus directos antiguos, hasta finalmente ser baneado de Twitch por incumplir las normas de la comunidad. Quedando no solo su canal de YouTube, al cual dejó de subir videos una vez terminó su rol como Segismundo, siendo su primo el único que sigue activo hasta el día de hoy. Como dato curioso, hace algunos días Auron habló de sede Sergio y reveló que Oreste trabaja como piloto comercial en una aerolínea española. ¡Ah, bueno! Bueno, a ver. A ver. A ver, no es por ser malo. A ver, el trabajo sí que requiere mucho tiempo. Y el poco tiempo que tienen libre, literalmente lo utilizan para dormir. Porque digamos que de aquí de Española, de aquí, yo qué sé, de Madrid, sale un vuelo a Barcelona. Se tienen que quedar a Barcelona hasta que les toque hacer otro próximo vuelo a otra ciudad o a regresar a Madrid. Pero pagan bien los hijos de puta, ¿eh? O sea, lo de vuelo pagan bien. O sea, no tanto como lo que gana Auron, pero pagan bien. Y también lo que son de azafate y todo eso, o sea, pagan bien. El problema es que tienes que aprender un chingo de idiomas. Debes de aprender por lo menos los idiomas básicos que son... A ver, si hablas español tienes que aprender inglés, japonés, francés o italiano, alemán y todo eso. Que son los que más suelen viajar, o sea... Pero el principal, inglés.
inglés. Tampoco, no sé, me quemé. Porque yo nunca me enfadaba, pero había días que. A mí lo que. No, a ver, a mí me daba igual que me mataran, me daba igual que me perdiera, pero a mí lo que me jodía era perder el tiempo. Y que mientras tenía a tanta gente en el directo, tuviera que estar en un coche metido 15 minutos, porque quería la gente, en plan. Y no podía hacer nada. Eso sí me jodía, y eso sí que me cabreaba un poco, pero ya está. Pero ahora estoy de descanso. A lo mejor vuelvo algún día. ¿Tú crees que puedes a lo mejor volver? ¿Estás dentro de tus posibilidades? ¿Quieres que nazca ese sentimiento de volver? No, es que ahora estoy bien. En plan. A lo mejor cuando un día me despierto y digo, joder, me apetece jugar al GTA, lo haga, pero no sé. No creo que vuelva a ser esa cosa, en verdad. ¿Quién es Momon? Pues es un chico que ganó un sorteo de un salón del manga y nos obligan a jugar con él. Siguiendo en la serie de Spine RP, tenemos al streamer Momon Kun, a quien Auron conocería por su personaje de Volkov dentro de este servidor. Para una vez finalizada la serie, seguir colaborando con él en otros juegos y eventos, siendo las más destacadas sus interacciones en el juego de Among Us. Sin embargo, poco a poco estos dos irían dejando de colaborar, desconociéndose el porqué de esto, siendo el último registro de una serie compartida entre ambos, la serie de Tortilla Land 2, serie que además Momon terminó abandonando. Supongo que hay gente que estará pensando que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero creo que Momon tampoco ya hace directo, ¿no? O sea, yo por lo menos lo que tengo entendido, porque yo, Momon era un canal al que yo seguía y ve. Ah, no, está haciendo directo, ¿eh? Está haciendo directo, ¿eh? Oye, pues tiene buenas vistas, tampoco es que. O sea, mire, tiene 304 espectadores, tampoco es que le vaya mal, ¿eh? Tampoco es que le vaya mal. No ha pasado nada, simplemente Momon, pues actualmente supongo que se siente más cómodo haciendo GTA, pues y ya está, entonces decide dejar su hueco a una persona que lo vaya a aprovechar más. Con lo cual, nada, estuvimos hablando y dijo, bueno, que prefería dejar su hueco a alguien que lo iba a aprovechar más, pero con Momon todo bien. Lo que terminó con Momon perdiendo relevancia hasta el día de hoy en todas sus redes y no volviendo a colaborar con Auron o alguien de su entorno cercano, excepto Perchita. Lo que sin embargo no le volvió a dar los números que manejó en el pasado. En otras palabras, la persona... A ver, ahí tiene 183. Ahorita que fuimos viendo tenía casi 400 redondeando. Redondeando tenía 400. El futuro que les podría esperar a los que a día de hoy aún dependen de que Auron juegue con ellos. ¿Qué tal convivir con imantación? A ver, es un tío de puta madre, pero había momentos que yo lo miraba a los ojos y le decía, tengo unas ganas de matarte. Imantado es un streamer que, al igual que los anteriores, tuvo sus primeras interacciones con Auron dentro del servidor. Ah, sí, de la vieja que estaba detrás de Conway. RP, interpretando dentro de este a los personajes de la Go. Yo siempre lo he dicho, el Prime de Red Borg era cuando no mostraba la cara y hacía de Jack Conway. Literal. El Prime de Red Borg era cuando no mostraba la cara y hacía de Jack Conway. Conchi, la ese era el Prime. A diferencia de los otros, ahí estaba, no en su fucking serie, que aún imantado tendrían un gran acercamiento, sino que sería gracias a la primera edición de la serie Tortilla Land, Relación e Interacciones, que se fueron haciendo más fuertes y habituales a día de hoy, con Auron imantado incluso yéndose de vacaciones junto a otros amigos. Y es que a diferencia de los demás, imantado es un creador que se sabe mover en las redes y es alguien a quien yo personalmente le tengo fe en la etapa post Auron Play que tendrán aquellos que forman parte. Yo nunca, de los nunca, iría a unas vacaciones con amigos. O sea, sí y no. Si ya son amigos con los que juego, hablo todos los días aquí en directo, nunca me iría a unas vacaciones porque es como, a ver, güey, ya te veo todos los días y hablo contigo todos los días. Por lo menos dame un poco de descanso, ¿no? Dame un poco de descanso, dame un poco de espacio, ¿no? Dame un poco de espacio, por lo menos, güey. Dame un poco de espacio. Parte del entorno cercano de este, habiendo sabido aprovechar el impulso que se le dio para brillar por sí mismo, solo esperemos que tanto fuera como delante de las cámaras esté haciendo las cosas bien. Yo creo que está Rubio aquí. ¿De qué conoces a esta gente? ¿A People, a Auron y demás? Sí. A Axos. Bueno, las conocí por Spain. Ah, tú roleabas. No, yo era el senador. ¿Tú? ¡Ah! ¡El niño prodigio!
Desde que hice el éxito y la caída de Auronplay, muchas personas me pidieron que haga uno de Axoser, y para ser sincero y sin ningún ánimo de desprestigiar el trabajo de este chico, apenas es alguien que va iniciando su carrera y además no se mete en muchas polémicas. Sin embargo, tampoco podemos negar que está atravesando un problema de números muy extraño en YouTube comparado con sus transmisiones en Twitch. A ver, pero tiene antes, mejores números que yo. No sé quién, es que no lo recuerdo. No sí. recuerdo, pero bueno. Tiene mejores números que yo. Y, nada, y nervioso, está nervioso. Hombre, yo estaba nerviosísimo, dije, no puede ser verdad, o sea, no... Yo, te voy a decir, yo pensaba que era fake. ¿Y cómo, te caímos al principio? Muy bien, la así verdad que... De primera sensación. Del día uno, yo, con mucho respeto, sincero, todo muy bien. A mí no me ofendo. No, de verdad, o sea... sin problema, lo digo en serio, desde el día uno fue todo con mucho respeto. Y la verdad que todo muy bien, o sea, no tuve problemas con nada. Axoser, al igual que los demás, conoció a Auron en Spine RP, siendo este nada más y nada menos que el fundador de dicho servidor. No teniendo gran protagonismo durante este tiempo, lo que cambió a Auron invitarlo a colaborar juntos en distintos directos, haciendo un face reveal tiempo después y aprovechando el impulso que le dio esto a su carrera, tanto así que en Twitch tiene 2.8 millones de seguidores y en... Y lo peor de todo son sus viewers, porque... O sea, lo máximo que llega a tener el cabrón, aunque son muchos viewers, ya quisiera yo tener ese número, pero lo máximo que llega el cabrón es a 200 o 300. Literal. Lo máximo que llega el cabrón es a 200 o 300, que no está mal. No está mal. Pero tiene dos... redondeando... Tiene 3 millones y lo máximo que llega es a 1000 y algo. Sin mencionar que ¿cómo se la pasa jugando con Billin? O sea, si Billin dice juguemos a Valorant, Reborn y Axoser y los otros juegan con Billin. Si Billin dice juguemos Overwatch, va a Axoser. O sea, es como que... Pero, mano, pareces perro faldero. O sea, literal, pareces perro faldero detrás de tu dueño, ¿eh? O sea... No está mal que juegues con amigos, pero literal, ya eso ya parece perro, ¿eh? Ya parece perro ahí. En YouTube 663 mil suscriptores, sin embargo el último mes, en Twitch Axoser bajó su media a 997, teniendo picos de audiencia bastante decentes, pero aún así extraños para alguien con 2 millones de seguidores. Sí, te lo dije. Pero sin duda lo más preocupante le ocurre en YouTube, donde tiene un promedio de vistas muy irregular, que a veces es bajo y en otras es normal, sin llegar a ser sobresaliente realmente. Entonces, ¿qué le pasará cuando Auron se vaya? Ya que incluso la situación de Cole... Auron y Billin, porque te lo vuelvo a decir, suele jugar más con Billin cuando Billin juega Valorant Overwatch, un juego así online. Equipo de eSports. Por ejemplo, creo que ahorita, déjame revisar aquí en el celular. A ver. Ve. Ahorita Beijing no está jugando y como no está jugando, está charlando y tiene casi 1800, roñando 1900. Que son buenos números. Pero es curioso, ¿eh? Es curioso. De Ibai al que este pertenecía en la rama de creadores de contenido, llegó a tal punto que no hace mucho Juan Guarnizo dijo que la mayoría ya no pertenece a KOI debido a temas que se tienen que resolver, lo cual se puede corroborar al ver que los creadores de contenido de KOI quitaron su logo de sus directos. Sin embargo, debemos reconocer que Axoser es alguien con visión y mucho potencial, y a pesar de los bajones en vistas, esto no le quita que aún pueda vivir de esto. Entonces, yo dijera que es mejor programador que otras cosas que eso, pero tiene buenos números, eso sí. De Reborn, ya hablé en el video de Auron y de Karches, tengo un video dedicado solo a él, pero para... Bueno, hermano. Uno no se sabe por... Con Reborn no se sabe por qué se pelearon en primer lugar. Y bueno, Karches, vos, rata miserable, ¿eh? Pero teniendo en cuenta quién tienes de novia y viendo que literalmente es tu germo la que te controla todo, pues bueno, tampoco es tu culpa, ¿eh? Tampoco es tu culpa. Complementar lo que dije en esos videos, veamos un poco de estadísticas. Reborn tiene 1 millón de suscriptores en YouTube, pero sus vistas no representan ni el 10% de esta cifra. Sí. Y en Twitch, volvemos a tener más de lo mismo. Ya que Reborn tiene más de 2 millones de seguidores y en vistas su promedio bajó tanto que él mismo dijo que buscaría un trabajo de medio tiempo para compaginarlo con los streams. Hermano, Cuando alguien que hace directos y dejó su trabajo para hacer directos, y los directos le daban de comer, pero después, cuando va todo mal y de la nada dice, voy a seguir haciendo directos, pero voy a conseguirme un trabajo de verdad. Es un claro ejemplo de que algo va mal.
es un claro ejemplo que algo va mal. Es por eso que te digo, o sea, no es malo con Reborg. No es por ser malo. Pero yo ya te lo dije. Yo considero que el Prime de Reborg, el fucking Prime, era cuando no mostraba la cara y actuaba, ya no en GTA, sino en otros juegos como Jack Conway. Ese era el fucking Prime de Reborg. Ese era el fucking Prime. Literal, ese era el fucking Prime. Lo que sorprende, ya que se sabe que la comunidad de Reborn es una de las que más apoyo mediático muestra por este. ¿Sí? En cambio, en el caso de Karches, pasa todo lo contrario, ya que este compartía gran parte de su comunidad con AuronPlay. Bueno, ¿sí? La mayoría de esta gente tiene como base a la comunidad de Auron. Sin embargo, ¿sí? Gracias a su apariencia y cercanía que mostraba este con su familia. Yo, por ejemplo, ya lo dije, Beijin se salvó de la funa simplemente porque estuvo AuronPlay de su lado. Porque si no hubiera estado con AuronPlay, Beijin no superaba su funa, ¿eh? Beijing no superaba la funa, ¿eh? Familia despegó en popularidad con el público yo. Femenino. Lo que cambió con la supuesta traición que en realidad fue la hipocresía de este con Auron, que lo hizo caer en seguidores, caída que aún está sufriendo hasta el día de hoy en Twitch y YouTube. Y mejor ni toquemos el tema de este último. Yo confío en... A mí me da pena, Karche, ¿sabes por qué? Porque a mí me pareció ver un clic de un stream con Abby y Abby literalmente le sacó así en la cara y enfrente a otra gente. Sí, cuando a ti te va mejor tú eras el que pagaba, ahora yo soy el que pago, la que paga o te mantiene porque gano más que tú. Ay, hermano. Hermano que... Es que a la mina, cuando a la mina le va bien, ¿cómo le gusta sacártelo en cara, eh? Cuando a la mina le va bien, ¿cómo le gusta sacarte en cara lo del dinero, eh? ¿Cómo le gustan sacar en cara lo del dinero? En Auron, ¿pero por qué? Pobre chico. Porque él me ha demostrado a mí, en el tiempo que yo lo conozco, que es una buena persona. Tanisen es un streamer de rol de 34 años de edad que Auron conoció durante su participación en la serie masiva de streamers de roleplay conocida como Marvella Vice, en la que este hacía el papel del inspector jefe Agustín García, interactuando después de esto en varios directos con Auron y haciéndose amigo de varios streamers en series y eventos como las Twitch Rivals de Rust. Mecánico de profesión, Tanisen tenía los streams solo como pasatiempo desde 2018, pero después de su boom en 2021, este lograría ganar 200.000 seguidores en pocos meses, dedicándose tiempo completo a los directos, mostrando este y su familia gran cercanía a AuronPlay. Algo que debemos mencionar de Tanisen es que fue de los pocos en el círculo cercano de AuronPlay en hablar a favor de este durante la funa que estaba sufriendo a principios de 2023. Ese sí era un amigo. No puedo saber nada ni del pasado ni de nada. Ese sí es un amigo. Puedo hablar de lo que yo lo conozco, ¿vale? A mí me ha demostrado que es una buena persona y para mí va a seguir siendo una buena persona, tío. Punto. Finalizando esto con Tanisen a día de hoy con más de 700.000 seguidores en Twitch, con un promedio de espectadores de 689 y unos picos máximos bastante decentes, siendo su red social más pequeña, YouTube. Todos los que empezamos en Spain, todos tuvimos un impulso de Auron. Sí. Y el que no quiera aceptarlo, pues se engaña a sí mismo. No estás mintiendo, es cierto. Pues porque Auron, sin pedirnos nada, nos dio un impulso a mucha gente ahí. Cierto. Sin pedirnos nada a cambio. Hasta ahora. Hasta el día de hoy no nos ha pedido nunca nada. La verdad. La mentira, y ¿dónde es está? Es un tío de 10. O sea, por eso te digo que al final... Es así. Focus es otro de los streamers que Auron conoció durante su etapa en Spine RP. Sin embargo, al este mantenerse anónimo hasta el día de hoy, sin involucrarse en polémicas fuertes y manteniendo un perfil bajo, solo podemos hablar de las estadísticas en torno a sus canales, teniendo este en Twitch 1.800.000 seguidores, pero con cifras en directo que varían dependiendo del juego en el que se encuentre y con quienes colabore, viéndose un evidente bajón, lo cual es normal después de un boom, siendo al igual que los demás casos, lo más a resaltar como algo preocupante sus estadísticas. Es que lo peor de todo es que a Focus tiene más vistas cuando juega Minecraft. Lo he visto. Focus tenía mayores vistas cuando era Tortilla Land que otra cosa. En YouTube, viéndose cifras muy inferiores para un canal con más de 200.000 suscriptores que además no sube contenido muy seguido. De vez en cuando está bien hablar de Auron, ¿vale? Le echo de menos. ¿Cómo no lo voy a echar de menos? ¿Vosotros sois conscientes de que yo a Auron le llevo siguiendo desde 2015? Me veía todos sus vídeos en YouTube y luego en Twitch le he seguido, no es, ya lo dije, que no era súper fan de ver todos sus directos, porque yo también hacía directos,
Pero he visto todas sus etapas, rollo Karmaland, menos la de Roll en Spine RP. La de Roll. No lo viste en su época de Roll, muy mal. Karmaland 4, una locura. Tortilla Land 1, una locura. Muy y mal. Si no fuese suficiente, luego me adoptó. Noni es un caso especial, ya que él lleva muchos años en la creación de contenido dentro de la comunidad de Minecraft, compartiendo principalmente con la comunidad latina, apareciendo en diferentes eventos que hacía el Dead, bueno, siendo su primer... ¿Cómo están, muchachitos? Muy bien. Durante los SAO que... Cero. Si llegas... Si quieres, tírate un bic y ya verás lo que pasa. O 100 bits si es que te sobra. Y verás lo que pasa. Por eso. Déjale donarle a esas monas chinas y dóname a mí. En Minecraft ganando este evento y posteriormente siendo invitado a Tortilla Land. Y luego no solo eso, sino es como me trataba Auron. Es decir... Ya no solo dentro de stream, que me trataba como un amigo más, sino fuera de stream, me ayudó mucho en algunas cosas, ¿vale? Alguna vez en Tortilla, cuando cometí algún error o algo, era él que me hablaba, oye, no, ni mira, pum, tal, no sé, ¿qué voy a decir? Le tengo mucho cariño. No tengo. Por amor a Dios, pero ¿por qué a mí me sigue pura gente? ¡Pum! ¡Quiero comer! Mucho cariño, Auron. ¡Ay, puta madre! Pero que hay, se me nota mucho. Y es que a diferencia de los demás, él ya venía con una carrera hecha, pero que lamentablemente bueno, no estaba atravesando su mejor momento. Como muestra de esto, en YouTube Noni tiene más de 1 millón de suscriptores, canal que dejó por un tiempo, borrando su anterior contenido y volviendo después de su invitación a la serie de Auron, viéndose después de esto, un nuevo bajón en números, algo que también podemos ver en Twitch, pero que aún así muestra un crecimiento considerable comparado con su etapa antes de conocer a Auron, siendo esta una oportunidad para realzar su carrera. En este punto tenemos amigos muy cercanos de Auron Play, siendo el primero Paul, quien en su tiempo fue el camarógrafo del canal principal de Auron. También tenemos a Joaquín Puto Amo, ahora conocido como Hoki, a quien solo algunos deben recordar. Y Pato de Aqualan, amigo personal de Auron y su pareja. Siendo de estos, aquellos de los que no hay mucho de qué hablar, y si bien el caso de Hoki es una historia que se podría tratar en un video aparte, la verdad es que para ninguno de estos, los directos son su principal fuente comercial o de ingresos. Bueno, al menos en el caso de Pato, realmente espero que no lo sea. Pero volviendo al caso, esto se... A mí me encanta Polish Paul. O sea, Polish Paul es una persona que literalmente es como el típico viejito amable que está por tu vecindario. Y me encanta cómo el güey te dice, a mí siempre me mandan cámaras para que las pruebe. Así por la cara, o sea, a mí siempre me mandan cámaras para que las pruebe. Me encanta, ¿eh? Digo, no tengo mango. Por eso te digo, puros pobres. Se ve que iniciaron puros en Twitch pobres, por curiosidad o sugerencia del mismo Auron, no preocupándose ni ellos mismos por sus números, simplemente tomando esto como una etapa más. Ajá, pero pues pon el hierro para que se te cocine. Ya lo estoy cocinando, soy el cook. Che, qué mal en vez de hicieron ciertas cosas, ¿no? Qué mal envejecieron ciertas cosas, ¿no? Qué mal. Ya para finalizar, a modo de complemento al video que hice a Juan hace una semana, aquí pueden encontrar cómo inició y terminó su relación. Porque sos una zorra miserable. Que Dios te oiga. Con Auron Play. Actívate la alerta de 250 bits para dedicarse a la Niaco. Actívala la alerta de 250 bits. En sus cifras de YouTube, la dedicamos a Niaco. Un alcance bastante bueno, con videos con cientos de miles e incluso millones de vistas por sí solo, sin depender necesariamente de Auron Play. Lo cual es lo contrario cuando hablamos de Twitch y vemos los bajones de viewers y suscriptores que este ha tenido, pasando de más de 20 a 22 mil suscriptores a menos de 7 mil en esta plataforma. Estando claro que varios... Justo pongo el me eres infiel cuando sale Juan Guarnizos. Es que vaya cuque. Vaya cuco. Son los factores que llevaron a esto, pero sinceramente yo pienso que Juan será de los pocos en mantenerse arriba después del retiro de Auron de Twitch. Esto lo digo porque a día de hoy Auron... Viendo literalmente cómo ha...
viendo cómo literalmente estuvo llorando con el online de su mujer, después que dijo que sí, eso estaba mal, su mujer también dijo que estaba mal, y ahora que Twin lo permite, viendo que Ari dice, ¿cómo me dan ganas otra vez de volver y enseñar a Carver cómo mover el culo, Juan? Sí, qué bien, literal, dejen que las mujeres hagan lo que quieran. ¿Cómo se autocagan estos, ¿Cómo se autocagan estos, hermano? ¿Cómo se autocagan, ¿Cómo se autocagan? ¿Cómo se autocagan? ¿Cómo se autocagan? Como antes, y su media de viewers en Twitch y vistas en YouTube no es para nada mala, Hermano, ahora todos ya más vivimos el culo de su esposa que él mismo, sí. Lo peor de todo es que sí. Entonces, ¿qué pasará con los demás cuando...? Yo cuando deje de hacer directos, voy a retomar YouTube, pero no de hacer directos, sino de hacer vídeos, porque tengo muchos vídeos pendientes por hacer y cosas guardaditas para hacer el día de mañana. Pero primero, acabar lo que tengo que acabar, que es mi etapa como streamer, que le queda un año justamente. Le queda hasta el 1 de julio, porque el contrato empieza el 1 de julio. Es decir, me queda hasta el 1 de julio del 2024. Si es que este sigue con sus planes y efectivamente deja Twitch, no creo que deje a sus amigos a la deriva. Seguramente hará una que otra aparición con estos jugando en sus directos para que la gente que se pregunte cómo está AuronPlay los vea. Pero sin duda alguna, será momento de que estos innoven en su contenido y busquen la manera de dejar de depender de Auron. Y si me vienes a decir que no es así, indudablemente sus cifras aumentan cuando estos interactúan con él o están en una serie de este, bajando considerablemente cuando les toque entretener al público por sí mismo. Y si piensas que el público que veía a Auron se repartirá entre estos, pues... déjame decirte que no será así, como lo sé, porque esto ya pasó. Durante su funa, Auron dejó Twitch por un tiempo y esas 100.000 personas que lo veían en directo no hicieron que sus conocidos aumenten sus números, sino que la gran mayoría de estos desaparecieron. Se quedaron en el chat de Auron mandando corazones a la espera de que este vuelva y muchos más desinstalaron Twitch porque solo les gustaba ver a este. Es por eso que a lo largo de este video hice mucho énfasis en YouTube, ya que esta plataforma juega un papel muy importante a la hora de crecer en Twitch, tanto así que se aproxima un boom en el formato YouTuber, sí, algo que los streamers saben que va a pasar. Algunos de estos incluso ya empezando a hacer contenido exclusivo para YouTube. Y viendo las cifras que estos tienen en esta plataforma, yo personalmente no puedo evitar el preguntarme, ¿qué le espera a la gente que no sabe crear contenido por ellos mismos? Ah, es por mí. ¿Qué me espera? Pues absolutamente nada, porque yo tengo mi trabajo aparte de esto, literal. ¿Qué me espera? Pues que tengo mi trabajo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga, hermano? Habló youtuber de críticas, ¿verdad? Perdón si todo lo que dije desmerita el trabajo de los mencionados, pero me pareció curioso hacer una reflexión con respecto a este tema, ya que este año no solo los amigos de Auron, sino otros streamers le han echado la culpa del bajón de viewers a varios factores, y a pesar de que puedan o no tener razón, en algunos aspectos también es responsable. ¿Qué? ¿O sea que no vives de Twitch? Si ayer te doné 100k de... ¡Ay, sí! Ya, cuando las cosas van ya mal, sí, claro. Por mi parte... No tienes ni para activar la alerta de qué onda, pa, que solo es un Vix y me vas a venir con esa. Me vienes con esa. ¿A quién te le vienes a agrandar, Chacarita? ¿A quién te le vienes a agrandar? ¿A quién te la agrandas? Sobre la mesa, y como dijo aquel filósofo, ¿quién te la agrandas? Jingle bell, jingle bell, jingle madafaka, lo que en alemán se traduce como felices fiestas. ¿A quién te vienes a agrandar, Chacarita? Es que tú la tienes pequeña. Ya. Ya. Me encanta cómo metió a Halo de... al último, Ya, puta, ya. Pará, puta.